Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos al canal de El Chasto. Bueno, amigos, en Instagram yo subí una historia preguntando si ustedes querían que hiciera un tutorial de maquillaje maquillándome a mí o maquillándolo a él. Pues ganó la tramoya un año más y ganó él, así que se llevó la dorada, la corona. Vamos a maquillar. Lo primero que él tiene que hacer, vamos a comenzar esto rápido, es lavarse la cara con este jabón. ¡Eso de perro! ¡Estás tan burlato! Con este jabón que le va a quitar todas las bacterias, el sucio, el zurro y toda esa cochinada que él tiene en la cara, porque es un jabón exfoliante, así mínimo que... mínimo es cochino. Váyase y lávase su cara. Bueno, amigos, vamos a comenzar preparándole el rostro a mi queridísimo amigo, que pueden ver su red social aquí, Instagram, @KennyDancer, para todos los que quieran contactarlo. Lo pueden contactar sin problema, es muy accesible en todos los sentidos. Bueno, para preparar el rostro me gusta utilizar dos productos, o sea, son tres, pero son dos diferentes. Esto es de la marca Lancôme, me gusta porque te revitaliza la piel y te da un brillo espectacular. Y este, que es de la marca Avon, que te hidrata la piel, y eso es lo que estamos buscando. Entonces primero vamos a utilizar los de Lancôme. Esto es como uno la saque así, 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 y eso va a quitarle, son como unas gotitas. Esas gotitas son para las líneas de expresión. Pero tú sabes que a veces cuando uno se ríe de más y las patas de gallina, ¿verdad? Todo este área por aquí. Él no tiene la piel arrugada porque es relativamente joven, ¿no? Pero esto le va a ayudar bastante. Con una brochita, disculpan que me metan la toma así, con una brochita se lo vamos pasando por todo el área de expresión, patas de gallina, todo eso. Y vamos a esperar que eso seque solito. Va a secar bastante rápido. Son productos de alta gama, así que son burlitas que tú vas a encontrar por ahí, que a $2, $3. Son productos de alta gama. Esto está haciendo. Y este maquillaje, señor, es un maquillaje. Ojalá maquillen yo mañana. No, esto es hipoalergénico. Esto es un maquillaje para sesiones de fotos, señores. Así que ustedes saben. Tomen nota de todo lo que yo les voy diciendo, porque esto es para cuando ustedes se quieran hacer sus fotitos. Ok, ahora vamos a preparar el rostro para las ojeras. Este producto también es de Lancôme, no sé si lo pueden ver ahí. Y vamos a preparar las ojeras. Este sí trae como si fuese un hierrito, y eso se coloca debajo de los ojos. Eso va a estirar ese área, porque este niño no duerme bien. Se acuesta a las 3 de la mañana jugando parchís para perder, entonces. Pero igual tiene la suerte de que no se le notan tanto las ojeras, pero de que tiene. Y también lo corremos aquí y dejamos que se seque. Ahora vamos a utilizar la crema hidratante que les dije de Avon, solamente un poquitito. Es que todo puntos. Sí. Se ríe. ¿Verdad? Ahí eso, para hidratarle esa cara. Si tienes que tomar agua, mano. ¿Por qué? Ajá, agua, tienes una piel reseca. Estamos en verano. Eso no tiene nada que ver.
Ahorita ustedes van viendo que la piel de él se le va a estar transformando, ¿verdad? Porque ya está absorbiendo todos los productos que le han puesto. Dejamos eso que absorba ahí y vamos a preparar las bases. Yo tengo una paleta bastante grande de bases, pero un poco gastada del uso. Y yo me gusta combinarlas para crear la tonalidad perfecta de la piel de la persona. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Con qué? Okay. Hay que recordar que el maquillaje de hombre es un maquillaje bastante natural. Nada de eso de draga. Porque no estamos buscando eso. En otro momento hacemos un maquillaje de draga. Ok, seguimos. Tuvimos un problemita ahí con la cámara, pero ya se resolvió. Y ahora vamos a difuminar todo esto. A mí me gusta siempre difuminar con brocha y luego con la esponjita. Difuminación más que todo. Ya como ven, tiene toda la base difuminada. Vamos a pasar con el contorno. Recuerden que el contorno de hombre es diferente al contorno de las chicas. Vamos a ponerle aquí un poquito en la nariz, a los lados. Por acá debajo. Porque ustedes saben que las chicas cuando se hacen contorno hacen para cortarle, pero en los hombres no. Los hombres no se hace eso. Y un poquito en la frente. Más que todo, frontal. Exactamente. Como Goku. Y con este sí procedemos de una vez con la esponjita para difuminar el área donde estamos haciendo el contorno. El área de la frente, así que este es el lugar como por donde te da el sol y tú tienes que hacer ese efecto como de piel bronceada acá debajo, porque vamos a hacer que la piel sea, que el rostro sea más cuadrado. La nariz, porque ahorita vamos a hacer un efecto de porque infla la nariz, un efecto de proyección de la nariz, pues que se vea más perfilada. Eso. Acá. Por acá, mano, sin dormir, mano. ¿Ven lo que yo le digo? Se duerme tarde. Cuando huevazón. Ojalá. Una verga. Entonces. Estamos en vivo. Sí, tú vas a subir eso en TV. En TV. Tú vas a subir eso en Instagram TV. También puedo subirlo en Instagram TV. O donde sea. Ok. Tu rostro está quedando. Miro, lo dejo. No, mira donde quieras. Ok, listo. Vamos a entonces ahorita con el polvo. El polvo que es justo para él. Ok, el polvo a mí me gusta aplicarlo también de toquecitos en lugares indicados y luego entonces difumino esto. Todo el mundo tiene su manera de trabajarlo, pero a mí me gusta hacerlo así, toquecitos. Se siente en Señorita Planeta. ¿Cómo? Estaba pensando ponerle polvo suelto, pero no le voy a poner polvo. No, suelto no. No es acuecada. No es acuecada. Polvo suelto.
Pero junto, junto, junto. Así que usted sabe. Polvo a medias. Un polvo junto. Gato. Se pueden tirar un polvo junto, ¿no? Ahora vamos a difuminar todo este polvo. ¿Cómo? Y ahora le vamos a tomar una foto y ustedes van a ver cómo este maquillaje proyecta la luz de manera espectacular y se le ve la piel virus. ¡Estás terso! ¡Estás tersísimo! ¡Mi amora! Bueno, bueno amigos, así terminó nuestro video de maquillando a Kenny Dancer. Él está listito para una sesión de fotos. Mírenle cómo se le ve el rostro. Ustedes van a ver ahorita tomas de cómo quedó Kenny. Su rostro impecable en tan solo unos minutos. El maquillaje de hombre es bastante sencillo y fácil. Así que si ustedes quieren más videos así, más videos juntos, solamente suscríbanse a este canal. Comenten abajo en el cuadrito ese de ahí abajo, en la cajita de comentarios. Denle like al video y denle así de clic, clic, clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos mediante nosotros los vamos subiendo. No olviden también seguirnos en nuestros Instagram. Me puedes seguir a mí como @elchasto o lo puedes seguir a él como @kennydancer. Así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. ¡Chao!